frente al Atlas. Vaya tromba André Marín, la que está cayendo. Vamos a tocar atrás. Después Javier Aquino. Aquí viene el camisa número 7 de Cruz Azul. Estuvo en la Copa América, tuvo una aceptable participación. Aquino quitándose a dos, el Tito Villa dentro del área para Aquino. Puede ser, sería el primero. El centro de Aquino. Aquí está el número 15, solo por derecha Aquino, decidían con el Tito Villa. Aquino, la devolución es buena, viene Flores, atención con esta, la baja de manera espectacular, Flores atrás con Aquino, puede ser, ya se tarda un poquito el 7. Castro, el Tito, Aquino con espacio, están bailando la placilla, Aquino, gran jugada, Aquino, limpia en el fondo, la dentro del área, posibilidad para Cruz Azul. Viene el cobro por parte de Cortés hacia segundo poste, remate, y en la raya Bocanegra la está sacando. Aparece Ricardo Bocanegra y puede ser para los rojinegros, ya la pide también Flavio Santos, el centro es bueno, solo tiro gol. Excepción de Georgie Wilcom, el hondureño que ha tenido una destacada participación, y viene Cruz Azul, Flores dentro del área, Flores, 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 centro. Sí, el gran mérito de Flores, primero es la jugada que hace por el lado derecho, y después también tiene mucho mérito Cortés, porque es el lateral izquierdo de Cruz Azul. Fíjense ustedes todos los metros que tuvo que recorrer. El intento por parte del Atlas a cargo de Fre Mendoza, atento en el fondo. Ponce se mete en un mar de complicaciones. Georgie, Georgie Welcome, a nada de sorprender a Josgar, todo por el exceso de confianza de Waldo. El Chuleta Orozco ya la pide Villa, también Cortés, vendrá al servicio del camisa 27. El centro es bueno. ¡Ah, qué toque de Torrado! ¡Chilena del Tito Villa! ¡Pinto en el fondo! ¡Iba a ser este un es el torneo que otorga los boletos para Copa Libertadores! Viene el cobro de Cortés, piernas zurdas, buen balón, remate, gol del Tito Villa. Gol. Complemento, vuela, vuela. Tito Villa de cabeza enviando el esférico al fondo. Imposible para Pinto. Cruz Azul ha remontado y ya gana 2-0 André Marín. Es impecable, es perfecto el remate con la cabeza de Emanuel Villa. Cruz Azul le ha dado la vuelta al marcador, está ganando ya 2-1. Nada puede hacer Pinto, pero con todo respeto para el arquero chileno de la finta. Es bueno la magia, después Robles por abajo. Santos, buena pelota para Gastón por arriba. Va en el fondo la salida, tiempo por parte de Josga. Se mueve el Tito. Se mueve el Chuleta, arrastra la pelota que ver aquí, no se tarda un poquito, le cae la marca, Reola cae al césped, centro. Pinto se